decimosegundo remate anual de Cabaña Los Socavones. Excelentes ejemplares Braford y Brangus. Amplios plazos de financiación. Viernes 26 de agosto, 11 horas, en Estancia Las Corzuelas, Quilino, Córdoba. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Y en Mundo Agro nos asomamos a lo que ha dejado la Exposición Rural de Palermo, donde podemos decir hubo una edición histórica a partir del momento en que el Estado se ha vuelto a dar la mano con el campo. Bueno, vamos a tener a lo largo de varios programas la síntesis de lo que ha dejado precisamente esta nueva edición rural de Palermo, histórica, al cumplirse 150 años de la Sociedad Rural Argentina y al cumplirse 130 años de esta tradicional exposición. Vamos a comenzar viendo en este programa el testimonio de Luis Miguel Echevere, presidente de la Sociedad Rural. Después veremos su discurso, pero en lo que hace a los balances de esta exposición rural, Echevere le decía esto a Mundo Agro. ¿Sabías que detrás de los alimentos de nuestra mesa está el campo? Proteger los cultivos es fundamental para que tengamos más y mejores alimentos. Por eso, apoyemos las buenas prácticas agrícolas para construir una agricultura sustentable. CASAFE, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA, repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. En primer término, un balance que haces de esta edición 130, histórica, ¿no? Sí, histórica, con muchos motivos que van a quedar para que queden al recuerdo, la vuelta de los organismos oficiales, la reactivación de muchísimas actividades productivas en el país, la vuelta de las autoridades, un Palermo donde otra vez vemos en las tribunas cómo la pasión, cómo el aplauso que premia al trabajo, que premia al esfuerzo y que, bueno, que nos obliga a seguir trabajando para que cada vez más el campo pueda expresar su potencial. Ha mejorado, pero falta todavía, ¿no? Bueno, hay que trabajar en competitividad, ahora hay que trabajar en todo lo que sea ponernos en igualdad de condiciones con nuestros competidores. Uh-huh. Y en este sentido, por ejemplo, para la lechería, ¿cuál podría llegar a ser, hablando de competitividad, el cooperativismo, el asociativismo entre productores? Sin duda, para nosotros el precio, el problema de la lechería se resuelve en la misma cadena. O sea, el precio está ahí y tiene que ir un precio al productor que le sea rentable. Si no, no hay vuelta. El litro de leche que nosotros vendemos sale un litro de sachet, pero sale queso, manteca, yogur, todo tipo de postre, ricota, o sea, hasta mozzarella. O sea, sale muchísimo más producto de lo que nosotros vendemos y entendemos que tiene que haber uno o dos pesos por litro por lo menos. ¿Quién va a hablar? No sabemos, no sabemos todavía. Yo como dueño de casa seguro y bueno, no sé si el ministro o el presidente de la Nación o los dos. La Argentina requiere que a lo largo del tiempo sepamos discernir cuáles son las conquistas sociales, culturales y políticas que exigen afianzamiento y desarrollo. Educar y educarse significa alentar ese discernimiento, darnos cuenta de qué debemos hacer para legar a nuestros hijos lo que nos llega del pasado, como un bien precioso que debe ser cuidado y enriquecido. Educarse significa aprender a ser hombres y mujeres de nuestro tiempo, para que el futuro resulte accesible y favorable. Construyamos entre todos una Argentina donde nuestros niños y jóvenes puedan formarse en escuelas vecinas a sus hogares. Construyamos una Argentina donde las familias del campo no tengan que emigrar a los centros urbanos por falta de trabajo o capacitación. Construyamos una Argentina donde la adquisición del saber no se pague con el desarraigo. Que las provincias que han visto nacer a tantos de nuestros hijos no se conviertan en tierra de exilio o emigración. Estamos convencidos de que los argentinos ganaremos impulso y transparencia en el crecimiento si no repetimos errores comprobados, si desterramos para siempre el populismo, que es la negación del porvenir, si nos liberamos...
Si nos liberamos del apego servil a las demandas y propuestas que no son sino coyunturales, oportunistas y demagógicas. Si buscamos en los ideales republicanos esa concepción de la democracia capaz de reconciliar el desarrollo con la justicia social, la capacitación profesional con la dignidad cívica, la competencia laboral con la solidaridad social. El Parlamento hoy ha vuelto a ganar estatura democrática. Hoy las disidencias se tramitan en el marco de la convivencia. Los adversarios no tienen por qué ser enemigos. Es posible disentir dentro de un mismo espíritu republicano. Es posible e indispensable coincidir en un proyecto común de nación. Ejemplo de esto es la reciente sanción de la ley llamada de pymes, con apoyo del oficialismo y de la oposición. Nuestro deber es comprometernos incondicionalmente con el esclarecimiento y el castigo de todos los actos de corrupción que envilecen a nuestra patria y le quitan. Con su impunidad, dignidad a nuestra vida. Es imperioso alcanzar, sin dilaciones, la plena independencia del Poder Judicial, ver en acción a jueces probos, contar con organismos de control fuertes, que la transparencia se extienda y se consolide, y que el Consejo de la Magistratura audite la gestión de los juzgados. Los que vulneran la justicia mediante el crimen y el robo, roban y matan ilusiones, menoscaban la esperanza y secuestran el futuro de tanta gente que se levanta al alba cada mañana para que su salario los provea de techo, alimento, salud y educación para sus hijos. Hagamos de la Argentina un lugar digno e irreemplazable, pero que el mundo también sea nuestro escenario. Nuestro potencial agroindustrial los coloca a la altura de las demandas del planeta en términos de promoción alimentaria e idoneidad tecnológica. En GEA, congela el precio de tu tolva y empezá a pagar recién en octubre. Precampaña Trigo 2016. GEA, robustez que se siente. Nos vamos a la pausa, vamos a tener más de La Rural en los próximos programas. Nos vamos a asomar en un ratito al conflicto de la carne, donde el titular de AFIC está pidiendo paritarias, o al menos está reconociendo que debe haber paritarias, pero unificadas. Y también nos asomamos a lo que ha sido la gran jornada de John Deere, por supuesto, anticipándote con este auspicio lo que viene en Mundo Agro. Ligate STS es el herbicida de DuPont que brinda el mayor control residual de gramíneas anuales del mercado en barbecho de soja STS. Ligate STS. DuPont, líder en innovación tecnológica. Y lo que viene en Mundo Agro es el testimonio de Ramiro Torres, por supuesto, lo vas a tener aquí en Mundo Agro, repasando lo que ha dejado la jornada del repuesto original John Deere en Arroyito. Ya volvemos.